are you? Te va a chupar el burro. ¡No! ¡Mira, te estás picando, banda! ¡Ah, culero! ¡Ah! ¡Puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Ah! Easy go. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy aquí, pero que es un nuevo video en el cual estamos en el regreso de Road to Black Ops 4 en el mapa de Nach der Untote, donde empezó todo. Lástima que no puedo grabar en PlayStation 3, porque les traería los mapas originales, que es lo que de verdad importa en este juego. Pero no importa, este mapa, aunque no usemos, bueno, ya que hay que usar todo lo que tenemos, me vale más. Como ustedes saben, este mapa fue donde empezó todo, en Call of Duty World War. Y la verdad me trae nostalgia jugarlo. ¿Por qué? Porque fue el primer mapa de Call of Duty Zombies que probé en el año 2010. Sí, yo empecé en el 2010 en Call of Duty World War, en este pequeño mapa. Y ya de ahí me fui comprando los DLCs, porque no tenía otro juego que jugar, porque era el que me venía con la Play 3. Pero bueno, la verdad este mapa es un poco de hueva en el Black Ops 3, porque no hay nada interesante que hacer, ¿saben? Solo tomar chicle, las sodas y la cajita y ya es todo. Y la puta radio, que es el único easter egg que hay aquí. Pero claro, hay que saber que es un mapa muy sencillito. Porque ustedes saben, bueno, no sé si sepan que este mapa fue como un experimento, fue como a ver si le gustaba a la gente de parte de Treyarch. Se arriesgaron mucho al sacar este modo de juego, pero ¿cómo se dice esto? Pero al parecer fue un éxito y es ahorita como lo que conocemos como la historia zombies. Algo que me gustó más del Zombies Chronicles es que hayan traído por lo menos los trajes originales de los zombies del World at War. Si se dan cuenta, los zombies están como recién transformados. Porque supone que la historia de este mapa es que alrededor fue una zona de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no se sabe cuál, pero que había muchos soldados nazis muertos y americanos y muchas cosas así. Y pues llegaron cuatro marines, se estrellaron en un avión que de hecho está ahí arriba, liderados por Tank Dempsey, que Tank Dempsey cayó en otra parte, que es Berruk, que es el próximo episodio que voy a subir. Y pues nada más. Oh fuck, estos zombies tardan 100 años en salir. Tardan 100 putos años en salir en las primeras rondas. Muérete chingado. Es lo que le digo, todavía no está el último zombie. ¿Qué pedo con esto? Ah, sí, otra cosa que quería comentar es que ando un poco enfermo de la nariz y si me ven haciendo, y si me escuchan haciendo mucho esto, es porque no puedo respirar por lo mismo. Bien, ni siquiera es el último. A la verga. Ah, sí, otra cosa es que si se escucha el abanico mucho del Play, es porque ustedes saben que en tiempo de calor todas las consolas, absolutamente todas, se escuchan. No hay ninguna que no se escuche cuando es tiempo de calor. Y más aquí en Baja California, que está calientísimo, casi 40 grados estamos. Pero eso se solucionará cuando llegue el invierno. Para acá tú. Chingado. Miren qué sencillo. Está el mapa. Uno, una puerta. Dos puertas.
Y llegamos a la caja. A huevo. Y para que me dé una mierda. Oh, como... Me gusta este mapa, pero... Quedan al mismo tiempo. Porque si se dan cuenta, los personajes no hablan. En Black Ops 1, los ultimis, que son los que estoy usando, el que estoy usando ahorita, que es Nikolai, sí hablaban los personajes. No entiendo por qué aquí les quitaron la voz. Aquí es nada más una puta sniper culera del World War. Era una K98 con Mira Scope. Y aquí es una Locust, pero lo más gracioso es que en el World War, en el WoW. ¿Dónde estás? Es que en el WoW, abajo donde está la RK5 o KRM, ¿cómo se llama esa cosa? Ah, no, donde está aquí la Sheva, está una K98 casi en Mira Scope con nada de daño. Y en el... Eso, claro, eso es en el World War. Y en la parte de acá arriba, donde está el sniper, estaba la misma, pero con Mira Scope y hacía un chingo de daño. Y todos sacaban de onda y decían, ¿qué pedo? Double points. La verdad no voy a agarrar bebidas, ¿por qué? Porque no quiero durar tanto en este mapa. No sé si me entiendan, porque este mapa es uno de los que más me cansan. Le tengo mucha nostalgia, pero me cansa. De hecho, aquí, miren, este es el avión donde llegaron los Marines, los personajes originales de este mapa. Pero no sé qué chingados hace Nikolai, Takeo, Dempsey y Richtofen en este mapa si no tienen nada que ver con eso. Chingado, ronda 3 si nos apuran. Ya ven, ya se acabó el double point y ya ni uno salió. Más que dos. Ay, mejor voy a agarrar otra caja. Tan, 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 tan. Agradecería mucho que salieran. Voy a tratar de traerles un gameplay del mapa original. Claro, cuando me compre otra capturadora, porque la que estoy haciendo ahorita es la del Play. Pero cuando me compre la capturadora normal, la que graba Play 3, PlayStation 2 y hasta el 1, les voy a subir más gameplays. Porque sí. Ah, sí, otro easter egg también era que se podían reventar los barriles. De hecho, por aquí hay unos. Oh, la verdad ya no me interesa reventar los barriles, solo me interesa que lleguen los putos zombies que nos apuran. Y con reventar los barriles sonaba una canción, aquí hay uno. Voy a intentar poner la canción, espero que no me copyright el video. Doble puntuación. ¿Saben algo que se me hizo feo del Chronicles? Es que no le pusieron una voz. Oh, fuck. What the fuck? Misión máxima. Les digo, no le pusieron una voz a Samantha y decidieron ahorrarse la tarea de grabar a una niña diciendo ¡Misión máxima! Y cosas así. Y mejor reciclaron la de Richtofen de Black Ops 2. ¿Por qué los mexicanos somos tan huevones, güey? ¿Sabes
que hubiera estado muy bonito en este mapa, hubiera estado muy, muy, pero muy bonito que estuvieran los Marines. Porque de verdad está muy, muy bien hecha la remasterización. Creo que es la que más me gusta de cómo se ve, cómo se ven los mapas. Pero lástima que Treyarch quiso sacrificar unos grandes héroes que murieron al final. Otro barril. Curioso es que esto no estaba así, que eran sacos de arena, literalmente. Ok, ya está llegando más rápido, por fin, gracias. Gracias por apurarse, pendejos. Otra arma, porque la Gorgo no me gusta. I don't like it. No mames. Uno más ir para romper estos que están aquí. Ya está. Quítese, quítese. Cápido. Y esa es la canción que les digo, que se llama Undone. Y la historia de esta canción es que nunca se terminó. Por eso el nombre de Undone, que es como no terminado. Ah, no mames, qué útil. Me gusta más esta. Pa, 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 pa. Pero yo voy a seguir hablando. Y si quieren escuchar la canción completa, les voy a dejar un video aquí en la esquinita para que la escuchen. Porque está buena, está buena. Culero. No mames, carnal, qué culero. Ay, me trae mucha nostalgia jugarlo, pero al mismo tiempo me cansa, ¿saben? Ah, puta gripe. ¿Saben lo horrible que es enfermarse en verano? No puedes comer nieve y no puedes, y tienes que estar a fuerzas en un clima caliente. O sea, un verano con, sin abanicos. O sea, ¿qué pedo? Chingado, ¿dónde están? No mames, sí. Me queda sida. Pistoleta, por favor. Tararán, 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 tararán. Me cojo la escopeta, muchas gracias. Aunque la canción está un poco.
poco larga, ¿eh? Bueno, no se puede decir canción, se puede decir un solo. ¿Por qué? Porque no tiene voz. ¡Oh, mames! ¡Qué útil! ¡Pah! ¡Placa! Uy, cuando suena el piano de esta canción, me cito. Güey, no me ha venido a sonarme la nariz. ¡Ta madre! ¿Por qué? ¿Por qué me enfermo? ¡Para! La Minigun, creo que se llama. Sí, una escopeta como la KRM. Y esta la debieron haber puesto abajo. ¡Ah, puta vida! ¡Puta vida! Cortito video de unos 15 minutos y estén apoyando. Bueno, estén apoyando. Solo me voy a despedir. Gracias por ver el video. Saludos, que espero que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. No olviden compartir el video si es que les ha gustado. Seguirme en mis redes sociales, como siempre, está en la descripción. Y nada más. Yo aquí me despido. Cuídense mucho. Nos vemos después. Adiós.